Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo tejer esta hermosa flor, este hermoso brochecito para el cabello. Miren, aquí tiene para poner en el cabello. Súper hermoso que puedes realizar para tus nenas, para la persona tan especial que le quieres regalar. O también lo puedes hacer para vender y se vende muy bien y es súper rápido de tejer, así que puedes tejer por montones. Así que si te gustaría aprender a tejerlo, quédate hasta el final. Para este proyecto voy a utilizar una lana de 2 o 3 milímetros y un ganchillo de 2.75 o te recomiendo de 2.5. Vamos a asegurar el primer punto y voy a subir 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Me voy a pasar la primer cadenita y aquí en la segunda cadenita me paso y haremos punto deslizado. Siguiente espacio voy a tejer punto bajo. Siguiente espacio, medio punto. Ahora voy a tejer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a tejer un medio punto, siguiente espacio, punto bajo, y aquí en la última cadenita voy a tejer medio punto. Y voy a repetir lo mismo que tejí de este lado. Aquí en el mismo espacio vamos a tejer un segundo punto deslizado. Siguiente espacio voy a tejer punto bajo y voy a ir perdiendo este pedacito de material. Siguiente espacio, medio punto. Y ahora voy a tejer 8 puntos altos. 1, siguiente espacio. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a tejer un medio punto, siguiente espacio, un punto bajo y en la última cadenita vamos a tejer punto deslizado. Subo una cadena y aquí en el primer punto deslizado voy a tejer punto bajo, siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Y así voy a estar tejiendo. Un punto bajo por cada espacio
hasta completar toda la vuelta. Aquí donde tengo el punto deslizado, voy a tejer un punto bajo. Aquí en el siguiente punto deslizado, tejo punto bajo. Y continúo tejiendo un punto bajo por cada espacio. Aquí en el último punto deslizado hago el último punto bajo y me voy a pasar aquí al primer punto bajo y hacemos punto deslizado. Puedo retirar y voy a perder este pedacito de material por la parte de atrás. Y vamos a tejer 4 pétalos más. Vamos a tejer 5 en total. Ya he perdido los pedacitos de material y lo que voy a hacer es que voy a poner una gotita de silicón y enseguida pego el otro pétalo. Pego una gotita de silicón y acomodo el otro pétalo. Y aquí vamos a primero poner este último. Y después lo vamos a pegar aquí con el primero. Y aquí la clave va a ser ponerle un poquito de pintura, rubor, e irlo difuminando. Aquí en el centro que quede muy, muy rosa, o incluso también puedes poner amarillo. Y aquí arriba que vaya siendo menos. Ya lo que estoy haciendo es tratar de difuminar. Y este ha sido el resultado final. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo tenga un nuevo video para ti.
Muchas, pero muchas gracias y nos vemos en un siguiente video.